favor, tranquila. Ya pagué los gastos médicos de la bebé y de Sofía. Si llegan a necesitar algo, por favor, por mínimo que sea, ¿no? Llámame. Sí, así lo haré, don Humberto, no se preocupe. Tranquilo. ¿Todo bien, don Humberto? Disculpe, ¿a dónde va con ese bebé? Ya está de alta. La llevo con sus padres, con permiso. No. Los bebés no salen del hospital con el personal médico. Me está usted mintiendo. Llama a seguridad. Llama a seguridad. Esta señora se está robando el bebé. ¡Suéltame! Tiro apoyo. Llévensela. Es María, la hija de Sofía. ¿María? ¿María? Me voy a morir, ya me voy a morir, me dejo por fin. Sofía, aquí está tu bebé. Y se encuentra muy bien. Sentí que mi mundo se derrumbaba sin ti. Muchas gracias por recuperarla, doctor López. La rescatamos gracias a que un hombre que se encontraba en la sala de espera se dio cuenta del intento de secuestro. Por favor, dígale a ese hombre que venga. Quiero agradecerle lo que hizo por mí y por mi hija. Princesa hermosa, eres un angelito del cielo. Estás preciosísima. ¿Se puede? Hola. Usted fue el que rescató a mi hija. Le agradezco haber evitado que secuestraran a María. Pero nunca le voy a perdonar que hayan matado a mi madre. Basta, Sofía. Ya basta. Deja de hablarle así. Humberto es tu padre. ¿Qué? No es cierto. No puede ser verdad. Mi papá está muerto. Escúchame, Sofía. Cuando recién me casé con tu madre, yo lo único que quería era darle una vida digna. Hacerla feliz. Y se me hizo fácil aceptar la propuesta de un narcotraficante. Me ofreció muchísimo dinero por transportar la droga de un estado a otro. Y en un principio todo era muy fácil. Hice muchísimo dinero. Estábamos muy felices. Después de que naciste, quise hacer las cosas bien. Quería ser un padre digno de ti. Entonces me negué a seguir transportando drogas y el narcotraficante para el que trabajaba me advirtió que no podría renunciar de ese trabajo como si fuera cualquier trabajo. Minimicé su amenaza, dejé de llevar la droga. Y en venganza, un día que yo no estaba, mandó a sus hombres a la casa. Solo estaba tu madre. Patricia había ido por ti para llevarte al parque. Tu madre abrió la puerta y le dispararon sin cesar a quemarropa. Yo soy el culpable de la muerte de tu madre. Porque aunque no jalé el latiguillo, yo provoqué que la mataran. Después de enterarme de lo que había pasado con María y la muerte tan cruel que tuvo, lo único en lo que pensé fue en ponerte a salvo. Así que huí contigo. Ahora entiendo por qué cambiábamos de ciudad cada determinado tiempo. Estábamos huyendo. Huyendo de ti y de la desgracia que provocaste. Tras perder a mi familia, decidí hacer lo correcto. Fui a la policía y confesé todo lo que había hecho. Les dije dónde podían encontrar a ese narcotraficante. Los detuvieron. Pero yo también pagué por todo el mal que hice. Pasé muchos años en la cárcel, pero dentro de la cárcel, Sofía, no hubo ni un solo día que yo no le pidiera a mi virgencita de Guadalupe
que me dejara estar junto a ti. Cuidarte. Y amarte como una hija se merece. Lo único que me mantenía con vida era la esperanza de estar junto a ti y con mi familia, que es la razón de mi vida. El tiempo pasa volando, ¿verdad? Apenas puedo creer que hace 6 meses nació María. Ay. Un angelito que siempre estará con nosotros. Porque Aranza y Augusto, los padres de Camilo, ya están detrás de las rejas pagando por lo que hicieron. Pero fue gracias a ti que soy feliz. Tú evitaste que la secuestraran. Siempre voy a cuidar de mi nieta. Eso te lo prometo. Ay, espérame. Lo sé, y por eso he estado pensando. Yo creo que ya llegó el momento de bautizar a María. Y me gustaría que ustedes fueran sus padrinos. Tu tía y tu papá. No sabes cuánto tiempo he esperado estas palabras. Siempre estuve en silencio junto a ti. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx.